¡Konnichiwa! Espero que estén bien. Voy a estar reaccionando al capítulo 35 de JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Y en el capítulo anterior nos quedamos con que pinche Bucciarati, bueno, Polnareff, usó la flecha en su stand y su stand hizo que lloviera y cambiaron de cuerpo, un montón de bla bla bla. Sí, entonces Bucciarati cambió de cuerpo con el Bossu. Entonces el Bossu, creo yo, que está en el cuerpo de Bucciarati, pero Bucciarati está muerto en el piso, solo que no puedo hacer nada. Entonces ahora Bucciarati está atacando a Silver Chariot, que se transformó ahora, está bien macizo con la flecha para quitar la flecha y ajá, etcétera, etcétera. So, no sé qué va a pasar de aquí en adelante. So, vamos a ver qué pasa en este capítulo. Espero que les guste. El rey quien suena en serenidad. Narancha. Chariot Requiem. Sí, una amistad bien rica, Porque no, what? ¿Qué sucede? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué ahora le están atacando? ¿Qué sucede? ¿Por qué está pasando esto? Solo están tan descontrolados también. Wow. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? La tomó de nuevo y se regenera. Wow, este Silver Chariot se ve bien, cabrón. Igual de bruto andamos. Se ha vuelto un stand defensivo para llevar a cabo mi deseo. Wow. No sé. Pero ajá. Siendo tan fuertes, nos chingamos nosotros mismos. Autodestruction.
Pero si se supone que... No le quería disparar a tu cuerpo. Sí, perfecto, perfecto. Y doppio. No. No celebren, no canten victoria antes de tiempo. Vela Giorno hablando así tan raro. Ah, pero naranja. ¿Verdad, Fugo? ¿Y este qué? Fugo, este mamado está desaparecido. ¿Verdad, Bakio? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ocurrió? Cambio de cuerpo o algo por el estilo. ¿Qué está ocurriendo aquí, estoy bruto? ¿Qué está pasando aquí? Esa sangre y esa sangre que vi en la pared. ¡Yo no! Bueno, naranja. ¿Qué carajo se está ocurriendo? ¿Qué está pasando?
Pero ese es el cuerpo de John, ¿no? ¡Sáquenle la jodienda esa de la chola! ¿Qué está pasando? Tiene que estar cerca. ¿Por qué no escucha a nadie? ¿Quién puñeta es? Cuidado, cuidado, no sé por qué presiento. No, 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 este es el boss. Este es el... ¿Cómo fue? No, 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 no. ¿Qué explicación hay para esto? ¿Dónde está el boss ahora mismo? Su objetivo era Giorno entonces, no Naranja. ¡Fu! Nos vemos con Abakio. ¿Qué explicación hay para esto? Sí. Ajá, es el otro chico. Y la tiene. Sí. ¿Y si está en el mismo cuerpo de él? Sotoneva Shirai ni Stometa,
だからどこに住んでるのかわからないんだ。だが奴はまた来るぞ。すぐにまた攻撃してくる。¿Y si está en el cuerpo de Bucciarati, que viene siendo el de Bosu? Que es el que lo podía rastrear. Pues ok, pues no estaba atacando a Giorno, sino a Narancha por el que podía rastrear. Ay, maldita sea mi vida también. Fucking Narancha. Eso le pasa por estar cantando victoria antes de tiempo. Wow. ¡Está ahí el cabrón! ¡El cabrón está ahí! ¡Ey, qué asco! ¡Wow! Este no puede ser... ¿Será este el boss? ¡Trágate eso, cabrón! ¡Qué rico! ¡Wow! No, no, y simplemente está corriendo con el cuerpo del boss por ahí para abajo. ¡Ah, ya llegamos a él! No siente. Solo proteger la flecha. Plástico, yo pensé que era. Wow. Pero, al tocar la flecha, no está jodido. Wow, no puedo hacer nada. Ok, no. Con cualquier cosa. Ok, eso es que. Es el stand simple chariot. ¿Derrotando a chariot? ¡Uy! What do you mean, bro? ¿Quién no tiene stand? Oh shit! B-
that do it, mister! No, that cabeza. Ah! Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde puñeta está Diablo? ¿En qué cuerpo se metió fucking Diablo ahora mismo? Narancha murió. Fucking Diablo mató a Narancha. Narancha cantando victoria antes de tiempo. Pues Nares puede agarrar la flecha y quiere que Mista se atraviese, no sé cómo, pero ajá. Algo sucederá. ¿Qué? No sé, pero algo va a suceder. El boss es lo que me preocupa. ¿Dónde está este imbécil? Maldita sea. Ah. Y esa fue la versión del capítulo 35 de JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Espero que os haya gustado. Dale like, compartan y suscríbanse para más. Sayonara.